John García y Camilo se vincularon al América de Cali y ya empezaron sus entrenamientos con el club, donde aspiran ser titulares, mientras que la afición americana está a la espera de un tercer refuerzo. Los Escarlatas están reforzando de cara a la nueva temporada de la Liga BetPlay y la Copa Suramericana. Los Diablos Rojos continúan con la pretemporada, donde Juan Camilo Portilla y John García entrenan con el equipo. Contento, compenetrándome con el grupo, conociendo, trabajando fuertemente para ponerme a la orden del cuerpo técnico, tratando de siempre hacer lo que ellos disponen dentro del campo de juego. Feliz de estar ya con el grupo entrenando, buenas sensaciones, estamos preparándonos de la mejor manera para todos estos retos que se nos vienen. Los nuevos jugadores aspiran convertirse en fichas claves de los Diablos Rojos para aportarle desde su juego a la consecución de un título. Entregarlo todo, es un equipo y una institución que siempre quiere ser campeón y busca ser campeón, así que podemos esperar y trabajar por menos. De hecho, hay que entregar todo, cada que uno se mete un rectángulo, cada que uno entra al campo de juego, hay que entregar alma, corazón y vida, hay que tratar de plasmar la idea del profe dentro del campo y que las cosas salgan bien dentro para beneficio propio. Así nos vamos a ir afianzando para lo que va a ser la liga. A trabajar, a ganar un puesto, sé de la experiencia y la calidad que tienen muchos jugadores acá en América, pero bueno, las expectativas son grandes de poder aportar con mi talento. Aún la afición escarlata se encuentra a la espera de un tercer refuerzo, pues el club había hecho pública la aspiración de un mediocampista y un delantero para fortalecer su juego ofensivo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.